el buen dicho. Oye, ¿qué te pasa? ¡Dámelo! Si lo alcanzas, te lo doy. ¡Ay, ya, dámelo! ¡Aquí! ¡Pásamelo! ¡Leo, ya! Bueno, ya, espérate, no seas tan mal. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¡Ah! ¡Espérate! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No sabes con quién te metes? ¡Uy! ¡Qué miedo, eh! ¿Qué me van a hacer tú y tu amiguita? Si no fuera por tu guarura, ya estarías llorando. Vámonos, Arturo. ¿Estás bien? Sí, gracias, ya me acostumbré. No les hagas caso, se creen mucho. Pero si quieres que les parta la cara, dime, ¿eh? Gracias, pero no quiero que me pongan un reporte o algo así. Bueno, ya me voy, ¿eh? Nos vemos, gracias, ¿eh? Estos son los organismos unicelulares. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un organismo unicelular? ¿Quién? A ver, Eugenia. Las bacterias. Excelente. ¿Alguien más? Muchachos, antes de que se vayan, por favor, no se les olvide empezar su guía. No la dejen para el último día. En silencio, por favor. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Qué tal el cómic que te presté? Ya los terminé, pero... ¿Qué le pasó? Perdón, profe, yo se los pago. Te sigue molestando Leo, ¿verdad? No, no, es que me senté en ellos. Eugenio, por favor, no pasa nada si los acusas. ¿No puedes seguir permitiendo que te traten así? Ya sé, ya sé. Y ya leí el libro que me recomendó, Guerra de los Mundos. Muy bien, ¿y qué te pareció? Está buenísimo. Y me di cuenta que tiene mucho que ver con lo que estamos aprendiendo de los organismos unicelulares. Pero bueno, ya me tengo que ir porque mi mamá me está esperando. Hasta mañana, profe. Cuídate, nos vemos mañana. Oye, Mau. Nos vamos. Oye, gracias por lo de hace rato, pero no tenías que hacerlo. Me pude defender solo. Sí, se nota. Ay, es que estaba esperando que llegara algún profesor o algo. ¿Así te defiendes? Chale. Es que... Pues invítame a tu casa a jugar a cambio, ¿no? Dicen que tienes unos videojuegos muy buenos. Va. Espérate, déjale, pido permiso a mi mamá, ¿sabes? Ya está, ya Nos está. Vemos. Gracias, mi mamá te está esperando, ¿eh? Órale. Cuéntale a tu papá, mi amor. ¿Qué pasó, hijo? Cuéntame. Pues que... Eugenia tiene un amigo. ¿Serio? Felicidades, hijo. Ay, mamá, no es para tanto. ¿Qué tiene? Nos da mucho gusto. Oye, ¿y por qué no lo invitas a la casa? Es lo que les iba a preguntar. Por supuesto que puede venir. ¿Qué quieres que les haga de comer? Ay, no sé, mamá. Lo que sea está bien. Oye, ¿y cómo se conocieron? ¿Es nuevo o qué? Sí, sí. Y a los dos nos gusta el mismo juego. Ay, quedé de pasar por Lupita, se me olvidó. ¿Me acompañas, mi amor? Sí, mamá. Yo recojo, ¿eh? Mi amor, no te preocupes. Ay, gracias. Vale. Adiós, pa. Felicidades, mijo. Gracias. Y entonces, este niño es tu primo, pero también es tu mejor amigo. Así es, aunque casi no lo veo. Y no le vayas a decir, pero creo que soy su única amiga. ¿Cómo así? ¿Y eso? Pues sí, es que en la escuela lo molestan y él no se sabe defender. Qué mala onda. Hola, hola. Hola. Ay, perdón por la tardanza, ya venimos por esta muchachita. No, no, no se preocupen. ¿Quieren un jugo? Ay, sí, por favor. Sí. Perfecto. ¿Te acompaño? Sí, sí, claro. Hola. Hola. ¿Qué crees? Tengo un nuevo amigo. Mañana viene a la casa a jugar. Ay, pues ya era hora, ¿no? Ja, 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 ja. ¿Te acuerdas de Leo y ellos? ¿Los que te molestan? Ajá. Pues él me defendió y nos hicimos amigos. Y le gusta el mismo videojuego. Ay, seguro quiere algo a cambio, ¿eh? ¿Y tú qué sabes, eh? Pues es que hasta hay un dicho que siempre veo en la cafetería que dice, favor con favor se paga. Oh, quid pro quo, del latín. Ay, no, tenías que salir con tus ñoñerías. Oye, ¿qué te pasa otra vez? No, ¿por qué lo hiciste? Por lo de ayer, fíjate. ¡No era mío! ¡Me lo vas a pagar! ¡Era mío!
¡Cállate! Ya no te van a molestar. Pero... Ay, no chilles, no es para tanto. Luego te compran otro. Es que no era mío, era del profesor. No le digas nada de esto, ¿eh? Ay, ya no chillen, no. En 15 días vamos a tener examen. Son muy importantes las células, ¿ok? Ya se pueden ir en silencio. No se les olvide estudiar para mañana lo que es la mitosis. Y les recuerdo que necesito esa guía. Salgan en orden y en silencio. Mauricio y Eugenio se quedan. ¿Qué pasó con Arturo y Leo? Nosotros no hicimos nada, profe. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ustedes le pegaron, principalmente tú. ¿Yo? Pero si yo no hice nada, ¿verdad, Genio? ¿Eso es verdad? Sí. Más bien ellos fueron los que rompieron el cómic. Bueno, eso está muy mal, pero tampoco es como para que les peguen. Pero si nadie les pegó, seguro se cayeron y nos quieren echar la culpa. ¿No pasó nada? No, se lo juro. Les creo. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, .tv. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.